Bueno, empezar para hablar de una persona, aparte de que la quieras mucho, pues tiene que tener muchos atributos para que tú te sientas emocionado y pues puedes hablar de él como yo puedo hablar de él, de este niño tan lindo, que lo conozco desde que era jovencito, era muy jovencito, y llegaba, una vez se me perdió, era la función, ya se le olvidó que tenía función. Y yo iba buscándolo y buscándolo, y luego ganas de matarlo cuando apareció. Y él encantado. No, ya no te preocupes, ahorita lo hacemos. Y, no, y nunca más, más falló, porque siempre, claro, amaba su trabajo, pero fue un error. Pero vivimos cosas muy lindas. Hay unas actuaciones preciosas. Pero ella estaba en Maine. Producciones también. ¿Y lo conoces desde qué edad? Sí. No, primera. Todo lo que vivimos él y yo, él ha hecho cosas muy buenas. Pero lo que hizo conmigo y con los demás de Maine fue inenarrable. ¿Tú tienes una grabada? De Maine, no. No me queda nada de MAME todavía, donde hacía yo el personaje de Patrick Dennis. Pero después hicimos también una novela completa con Lupita D'Alessio, que la verdad no me acuerdo ni cómo se llama. No me acuerdo bien. Un personaje maravilloso. Tiempo de amar. Tiempo de amar. Tiempo de amar. Pero básicamente, pues la amistad, la hermandad y el cariño de vivir momentos cruciales en nuestras vidas y de. Y de curiosamente estar presentes en ese mismo espacio, en ese mismo lugar. Pero tía, que tú decías de que cuando lo conociste era jovencito y... Era jovencito. ¿En dónde te conocí? ¿En qué cine? ¿En qué teatro? Yo creo que fue en el Insurgentes, tía. En el Insurgentes, ensayando para Anti-Maine. Y dije, no, yo necesitaba un niño para el Maine. Y dije, hay un niño muy lindo, que es muy bueno. Me lo presentaron y realmente era muy lindo, muy bueno y muy sinvergüenza, porque nos daba más guerra.